vedette cubana desmiente. Aquí en Miami todos estamos pendientes de esta noticia que tú ibas a estar en primera fila en el concierto de Juanes. ¿Se mantiene eso? No sé, en el momento que me enseñen la grabación donde yo lo dije, lo respondo. O sea, tú nunca dijiste que ibas a estar en primera fila. Cuando me enseñen la grabación, lo respondo. Dime la verdad, si te invitan al concierto de Juanes, ¿tú vas? Mira, yo tengo cosas que hacer, tengo compromisos. Creo que todo lo que le lleva felicidad a la gente es hermoso. También supe que Serian, y que además es un gran amigo mío, va a ser otro masivo acá. También me parece extraordinario. De hecho, creo que al ratito nos vamos a encontrar acá, él también viene. Cuando han tratado de politizar mi entorno, nunca lo permito. Niurka genera polémica por las respuestas que da, que son determinantes. Nunca he permitido que mezclen mi carrera o mi imagen como artista con la política, porque yo soy artista, no soy político. Pero quienes lo mezclen, todo mi respeto. La aparición de Niurka causó sensación, como siempre, luciendo el nuevo look que le exige su próxima obra de teatro y el cual, aclara, no la hace sentir menos sensual. La sensualidad de un ser humano no parte del cabello, ni de las uñas, ni de si tiene vellos o no. Parte de la esencia de la persona. Yo sigo siendo igual de que siempre. ¿Se siente más sensual así? Me siento como encueradita porque estoy igual de arriba que de abajo. Esta es la típica Niurka Marcos al 100%, controversial cuando habla y hasta con este movimiento.